Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a carretedigital.com, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Antes de nada, feliz año nuevo a todos y muchas gracias por estar aquí. El primer lunes de este año, de enero de este año del 2022, que esperemos que sea, hombre, pues un poquito mejor que el del 21, ¿no? Yo creo que pedir un poquito, que sea un poquito solo mejor, yo creo que ya es suficiente, ¿no? Sería, ya nos conformaríamos todos, ¿verdad? Ya, como ya sabéis, mi nombre es Fran Palmero, director y hombre orquesta de todo este cotarro. Ya sabéis que somos carretedigital.com. Recuerda que tenemos una plataforma de cursos en la que tenemos más de 50 cursos, un curso nuevo cada mes, soporte de todos los profes, una plataforma, una especie de Facebook particular llamado Carrete Face para todos los suscriptores y nuestros encuentros carreteros, que es una videollamada entre todos los suscriptores todos los últimos jueves de cada mes, en los que disfrutamos de los conocimientos de un fotógrafo only para estos suscriptores que quieran apuntarse este jueves. En este caso, este mes de enero vamos a tener una edición completa de principio hasta el fin de visitar Islandia. Ay, no, espérate, ¿cómo era el nombre? Ay, ahora no me acuerdo. Bueno, de nuestro amigo Marco Antonio Álvarez y Manuel Jesús García. Visitar Islandia. No, ¿qué fotografía en Islandia? Ahora, que no me acordaba el nombre. Y podréis disfrutar de una edición de una fotografía de Islandia a través de Photoshop, como lo hacen ellos. Así que estáis todos invitados, todos los suscriptores invitados, ya sabéis, si os queréis suscribir. ¿Cómo estoy hoy, eh? Si os queréis suscribir a Carrete Digital, 10 euros al mes o 90 euros al año tienen la culpa, ¿vale? Ahí vais a encontrar todo esto que os he ido comentando y, bueno, pues todas las ventajas que os ofrecemos en carretedigital.com, que podéis ir allí y visitar nuestra página web, toda esta información, ¿vale? Y, bueno, pues para empezar este nuevo año, para empezar esta nueva temporada, hemos querido pues hablar un poco sobre un tema que muchos de vosotros nos preguntáis siempre, ¿no? Porque la verdad es que es un tema bastante recurrente desde hace unos años a esta parte. Hay mucha gente que es todavía pues un poco reacia a hacer el cambio. Hay otros que ya lo han hecho y están muy contentos. Y, bueno, pues eso, ¿qué? ¿Mirrorless? ¿Reflex? ¿Tienes una cámara reflex y quieres pasarte a mirrorless? ¿No sabes qué te puede aportar una cámara mirrorless? ¿No quieres hacer el cambio porque no lo tienes claro? No sé, intentamos hacer este programa, vamos a intentar hacer este programa para desvelar un poco todas las dudas que podáis tener, ¿no? Y para eso contamos con mi compañero en Fotoca, responsable de la formación en Fotoca, Jesús Becerril, alias Chus. Hola, Chus, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, compañero? Muy bien, muy bien, muy bien. Pues aquí deseando hablar contigo y lo que comentábamos, ¿no? Hacerle ver a la gente un poco, pues no convencerlos de nada, sino simplemente pues hacerles ver las ventajas y desventajas de un sistema y de otro, pues para que la gente pueda tener más claro si le es conveniente hacer un cambio o no. Todo aquel que tenga reflex, pasarse a mirrorless, ¿no? Claro. Ahora, en teoría, es un buen momento, ¿no? Es un momento que están las cosas cambiando, cada vez tenemos más cámaras, tenemos más opciones, pero bueno, aún tenemos dudas, todos tenemos pasado por ese momento, ¿no? Incluso tú has tenido tu momento de cambio. ¿No es así? Y no es fácil, no es fácil pasarse de una réflex, de tu réflex de casi toda la vida, pero la réflex tiene una durabilidad muy grande, a un nuevo sistema que no sabes si va a cambiar, si va a mejorar, si va a seguir, si va a haber una evolución o no. Siempre hay miedos en este caso. Claro, porque siempre hay una serie de factores que pueden dificultar o que pueden echar un poco para atrás, ¿no? Esta decisión. Y, bueno, hablaremos un Claro. poco de todo ello y, por supuesto, todas las dudas y todo lo que se os pueda ocurrir a todos nuestros amigos que están hoy aquí conectados en directo aquí en el canal de YouTube. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, más bien buenas noches, ¿no? José Antonio Fernández. Hostia, mira, José Antonio Fernández dice que le pilla el Cádiz-Sevilla, que lo verá más tarde. Bueno, pues no podrás hacer preguntas. Hala, tira para ver el fútbol. ¿Será posible el tío? Pepe Foco nos dice, tengo la Sony A7 3, cuando conecto el flash. Bueno, ya empezamos con las preguntas, ¿eh? Mira, te la digo y te lo vas pensando, ¿vale? A ver si tú sabes la respuesta. Cuando conecto el flash, la visión se pone en modo vídeo y molesta, despista un montón sobre lo que estás haciendo. Que yo creo que ya Vale. sabes por dónde va, ¿verdad? Sí.
Gerardo Sánchez García, ¿a qué horas en México? Pues creo que en México son 5 o 6 horas menos. Es decir, son las 9:30, pues deben ser las 4:30, las 5:30 de la tarde allá en México. Elena Miranda, desde Asturias, Luis Guillermo, desde Torremolinos, Julián Fernando de Salamanca, Juan López desde... No nos dice dónde. Vale, buenas noches, Juan. Antonio Lorenzo, Rafael Borja, saludos desde Córdoba, Marcelo, desde Buenos Aires, Argentina. Tenemos muchos amigos que nos escriben desde Argentina. Chus. Qué bien. Buenas noches desde Granollers, Jaume Caballé, Víctor Manuel, desde Almería, Fotorrami, desde Leganés, Manuel Fraga, desde A Coruña, Julen Eguimendia, buenas noches, Mercedes López, hola Mercedes, desde Galicia, Sergis Doñate, desde Madrid. Bueno, y un montón de gente más aquí. Voy a leer todo porque si no nos vamos a tirar aquí todo el día. Así que, mira, Mercedes nos dice, tú lo que pretendes es poner los... ¿eh? Tú lo Los que dientes pretendes largos. es poner a los magos un poco los dientes largos, ¿no? Vale. Pues hombre, bueno, mira, nosotros proponemos y vosotros disponéis. Así que ahí queda la cosa. Diego Álvarez nos dice, pues a mí no me da miedín. De la sin espejo, es el cambio objetivo con el sensor, ahí está, ahí a la vista, con el sensor ahí a la vista. Chus, estoy yo hoy muy espeso, ¿eh? Ya te lo estoy, ya lo Bueno, aviso. yo te intento ayudar. Yo sé que es el primer programa, a mí me has traído aquí un poquito para ayudarte, porque sé que es complicado la vuelta al cole. Oye, que creo que Diego se merece que la lea bien. Pues a mí, lo que me da más miedín de la sin espejo es el cambio de objetivos, con el sensor ahí a la vista. Ahora sí se ha entendido. Sí, es uno de los motivos, claro. Ahora lo comentaremos también un poco. Antonio Venga. Colón, saludos desde Carolina del Sur, Estados Unidos. Qué ganas tengo de ir a Estados Unidos a ver un partido de la NBA. Porque mi otra pasión, aparte de la fotografía, es el baloncesto. Y mira, daría lo que fuera, por ir a Estados Unidos a ver un partido de la NBA. Javier Santalaria, hola Javi, ¿qué tal? Julián Fernando, yo uso reflex, pero me gustaría cambiarme a sin espejo. El hecho de poder ver las fotos en directo, el apenas fa fallo en cuanto al enfoque, poder hacer fotos nítidas con mucha menos velocidad, etcétera, etcétera. Sí, esas son algunas de las razones que iremos viendo. Luis Guillermo, mi Canon EOS M6 ha muerto y he vuelto a mi réflex 1000D de hace 11 años. Hostia, No. pues volver ahora a eso, tela, ¿eh? De ser duro. Sí. Vaya, creo yo. Gracias a no tener el espejo, nos dice Julián Fernando, y con la llegada de la Nikon Z9, bueno, la llegada es un decir, ¿eh? De la Nikon Z9, pronto se quitarán los obturadores mecánicos, todo ventajas, y eso por no hablar del tamaño en comparación, del tamaño del equipo, me imagino que querrá decir Julián. Bueno, y aquí un montón más de gente, iremos comentando todo lo que vayáis Pues comentando, ¿eh? aprovechando eso del tamaño, aquí tenemos un punto, ¿eh? Un ¿Sí? punto que da dudas, ¿no? Sí, es algo que era... Bueno, ahora lo he comentado. Mira, José Luis Maquieira nos dice, a mí me engañó Chusi para bien en pasarme a sin espejo. Buenas noches. Buenas noches, José Luis. ¿Qué pasa, Maki? Bueno, pues si te parece, vamos a empezar a comentar Claro. todo esto ya, ¿vale? Sí, resolviéndole la duda al compañero, por si algo después se nos pasa, el tema es quitar la el tema del flash en las A7, es quitar la visualización en directo. Es decir, tú quieres poder trabajar con el visor y que te muestre todo el tiempo perfectamente iluminado y no se ralentice la visión y no veas oscuro, tienes que quitar la visualización en directo. Entonces la cara, el visor de la cámara es siempre mostrarte la luz plena, aunque estés cambiando la exposición. Es decir, no te verás los cambios de exposición en el visor. Se nos pasa mucho cuando trabajamos en flash o trabajamos en estudio, sobre todo en estudio, que tenemos poca luz o que tenemos una luz residual y no es la que queremos para la foto que queremos hacer, sino que queremos iluminar con elementos externos. Entonces, Perfecto. la visualización en directo lo busca y desactiva los efectos. Perfecto. Pues mira, para empezar, yo me gustaría hacer una pregunta para saber más o menos cómo está la situación entre todos los que la gente que nos está escuchando, ¿vale? Que nos está escuchando o que nos está viendo ahora, ¿no? Y eso, tanto para los que nos están viendo ahora como para los que luego nos escuchen o nos vean en diferido, ¿vale? Y sería que nos dejéis un comentario diciendo cuál es vuestra situación actual, ¿no? Muchos ya lo estáis haciendo por aquí, pero ¿cuál es vuestra situación actual? ¿Tenéis una réflex?
¿Queréis cambiaros? ¿Tenéis una mirrorless porque ya habéis hecho el cambio? ¿Estáis contentos? Venga, explicadnos a ver cuál es vuestra situación y así lo comentamos un poquillo mientras vayamos hablando sobre lo que hemos venido a hablar hoy, que son pues las ventajas y desventajas de tener una cámara reflex o una cámara mirrorless o sin espejo. Una de las primeras razones que quería comentar Chus, yo creo que es una de las que al principio tenían más peso, ¿no? Que es el hecho del, propiamente dicho, del peso, ¿no? Porque se sospechaba... Peso y ¿no? tamaño, peso y tamaño. Y ¿no? tamaño. Se decía que en un principio que las cámaras mirrorless habían venido para aligerar la mochila del fotógrafo, ¿no? Para aligerar en el sentido de cámaras, equipos que pesaran menos y que ocuparan menos espacio, ¿no? Sí que en algunas ocasiones sí que es verdad que hay cámaras, pues como las Olympus, que tú también conoces, que sí que son mucho más pequeñas y puedes llevar el mismo equipo que podías llevar antes con una reflex, pues en un espacio mucho más pequeño y mucho más ligero, pero en otras ocasiones igual tampoco no es tan así, ¿verdad, Chus? Exactamente, no, claro, depende, aquí tenemos que mirar el factor del sensor. Si lo que queremos es mantener un sensor full frame, un sensor que nos permita pues trabajar unas sensibilidades muy altas, eso tenemos que apostar por el full frame, es así, ¿no? Eso es una evidencia tecnológica y no podemos evitar mientras no vayan evolucionando más los sensores ATSC o los sensores micro 4 tercios o 4 tercios, ¿no? En este caso, claro, si comparamos el full frame de una cámara Canon a una cámara Canon o a Nikon, que seríamos, digamos, muchos de los usuarios que supongo que están aquí conectados pueden tener más dudas, pasar al cambio y pasarse una reflex, el cambio no es tan grande. En realidad es menor de lo que nos gustaría o que nos imaginamos. A priori sí que notarán una diferencia y esto es un punto a favor de las mirrorless. Vamos a dejarlo. Vaya, yo creo, desde mi punto de vista, no sé qué opinas tú que tienes esa experiencia del full frame. Yo, como no tengo esa opción, tengo cámaras más compactas, no tengo esa sensación de que sea tan grande. Para mí sí que lo fue, ¿no? Cuando pasé de una cámara reflex a una cámara con sensor más pequeño, sí que noté un gran cambio en el peso. Pero a priori no se nota tanto el cambio, ¿no? Yo por eso comentaba, ¿no?, al principio que uno de los puntos a destacar era ese, ¿no?, precisamente, que oye, que vas a llevar un equipo que va a ocupar menos, que va a pesar menos, que no sé qué. Claro. Sí, pero... No sería lo más importante, yo creo. Creo que sería ser poco sincero con el usuario, ¿no?, con esta persona que tiene dudas. Lo que sí que está bien, si lo que quieres pasarte, si tienes una full frame y quieres pasarte un sistema más compacto, está claro que si te vas a un Olympus, te vas a una Fuji, pues tendrás un cambio. Eso es. Posible. Igual de la misma mochila te cabrán cuatro objetivos donde te cabían dos, claro. Seguramente, ¿no? O incluso más. Yo siempre cuento la misma anécdota, que yo iba a hacer fotos con un amigo, hacer street photo, ¿no? Y íbamos por el medio de Barcelona, pues yo iba con mi Nikon D700, con el 70-200, ¿no? Con todo el equipo, con todo el peso y con lo que llama la atención eso, ¿no? Y mi compañero iba con una Olympus, creo que era la M1 Mark II, y con una ristra de variedad de objetivos tremendo, todo en una bolsita chiquitita, colgada en la cintura. Y claro, la de fotos que él podía hacer por su discreción en comparación a las que yo podía hacer en ese sentido, pues hombre, había mucha diferencia, ¿no? Pero claro, lo que dices tú, que de pasar de una reflex con sensor completo a una mirrorless con sensor micro 4 tercios, como podría ser una Olympus, pues hombre, ahí sí que lo vas a notar. Pero pasar de full frame a full frame solo de sistema, pues igual no sería el punto más fuerte como para hacer el cambio. No sería el más grande. Sí que se nota un poco, porque sí que hay un cambio, ¿no? Realmente las cámaras son un poquito más compactas, y eso es así, y pesan un poquito más, no hay el tamaño de lo que sería el reflex, el espejo, ¿no? Pero sí que no es uno de los cambios más importantes. No sería, digamos, el motivo principal que nosotros podemos recomendar o que podemos dar un punto mucho a favor al mirrorless, pero hay que comentarlo que sería un poquito a favor, nos decantaríamos un poquito hacia el mirrorless, no sería el gran cambio. ¿Le damos entonces el punto a la mirrorless? Sí, yo creo que sí, rascando, sería un punto así de... Venga, pero pues, sí. Punto para el equipo equipo azul, como estáis viendo aquí en la pantalla, lo que estáis viéndolo.
Vale, venga. Otro punto que podemos destacar. Bueno, antes de seguir, vamos a leer algunos comentarios que nos estén dejando por aquí, ¿vale? A ver. Venga, ¿a quién podemos comentar? ¿A quién podemos comentar? Mira, Rafael Borja, por ejemplo. Me cambié hace un año a Fuji XT3. Pregunta un poco chorra, si me la aceptáis. ¿Se la aceptamos? Aunque sea un poco Claro, chorra, hombre, ¿sí? mochorra nosotros. Vale. Estás en el sitio correcto. El sitio correcto, tío. No sé cómo o si se puede ver el histograma en la pantalla. Gracias. Se puede, se puede. Hay que activarlo. Es un poco complicado explicarlo aquí ahora, ¿eh? Así de memoria. Pero se debe activar desde las opciones de en el menú de configuración. Ay, de memoria. Bueno, escucha, escucha. Mira, vamos a hacer una cosa. Como aquí abajo tenéis la dirección de Chus en Instagram, ¿vale? Puedes contactar con él y él te dirá, te contestamos aquí que sí, que se puede, ¿vale? Puede, es fácil, no, no tiene complicación. Pasa que es un truquito que, bueno, una cosa que tienes que saber. Tienes que saber, y no sé cómo de memoria, no sé decirte dónde está, tendría que buscarlo en la cámara, pero es fácil, es fácil. Vale, pues Tienes que que activarlo para que te lo enseñe la pantalla, digamos. Tienes que ir a las funciones de pantalla para que te lo active. Y no sé decirte dónde está ahora de memoria. bueno, que te Tendría que escriba, buscarlo. aquí por Instagram Sí. y tú se lo O explicas. aquí mismo, o que aquí mismo le puedo contestar yo si Ah, quieres. vale, también, que Sí, deja un aquí comentario mismo aquí donde en el vídeo cuando quedarán acabemos. reflejados, ¿no? Eso Si hacen un es. comentario en el vídeo, si queda reflejado, yo puedo ir a contestarles después las cosas que no, pues que hay cosas que de memoria. Como no tengo todas las cámaras No, aquí. claro, está claro. Ahora, que igual sería un Aquí en buen. casa, en fotocadas tengo. ¿Sabes qué hacemos? Bueno, sabes, uno eso sabes, los haces tú. Que hacemos unos vídeos con tips que se llama Cápsulas K, en Fotoca. Pues sí, a lo mejor esto Hacemos. sería un buen tema para tratarlo. Bueno, sí, también. Sí. ¿Cómo? Sí, estaría bien. Bueno. Gracias, gracias. Siempre puedo contar con tus ideas, ¿eh? En ¿Has cualquier visto? momento, ¿eh? Una máquina escribir. Menos mal que estoy yo, es que si no. Juan López nos dice Canon 6D y Olympus o M5D. ¿Ves? Juan tiene de las dos para comparar. Yo también tengo Nikon D700 y Nikon Z6. Tengo Mira. ahí las dos versiones. Tengo un Nikon D750, pero ya la he vendido. Ya he logrado venderla. Así que todos los que estáis Ah, sí. interesados, ahora ya se os ha pasado la Felicidades, oportunidad. Frank. Gracias, gracias. Estoy pensando ya Ostras. a ver en qué gastármelo. Si queréis darme Un ideas, pues también las gran acepto. cambio. Mira, Luis Guillermo nos dice, he probado las dos y me quedo con la sin espejo, quizá por las ventajas de 11 años en tecnología, pero es verdad que es más pequeña y mejor para los viajes. Claro, lo que comentábamos un poco, ¿no? Dependiendo de si te has cambiado a micro 4 tercios o has seguido con full frame, pues sí, te puedes ahorrar algo de peso y de tamaño, ¿no? Vicente López nos dice, el gasto económico que supone el cambio no compensa para nada los posibles beneficios, eso seguro. ¿El qué? ¿El gasto económico? Que supone el cambio no compensa para Ah. nada los posibles beneficios, eso seguro. Depende de que dónde vayas a cambiarte. Claro, yo siempre aconsejo que el cambio lo hagas de una forma paulatina, ¿no? De una forma que no lo hagas de golpe, a no ser que puedas, ¿no? Económicamente. Por ejemplo, a Nikon, si tú te cambias a Nikon o a Canon, seguramente tú tendrás una cámara réflex Canon o Nikon con tu serie de objetivos, ¿no? Y yo lo que aconsejo siempre es hacer el cambio, pero quedándote con los objetivos de la réflex, ¿vale? Porque mediante el adaptador, esos objetivos se pueden aprovechar perfectamente y funcionan de fábula, ¿eh? Y luego, poco a poco, pues te vas comprando los objetivos nativos de ese modelo. Y te vas adaptando ya al nuevo sistema, pues poco a poco, ¿no? Sin hacer el gasto todo de golpe. Vaya, no sé, yo es lo que aconsejo si no quieres hacer este cambio a lo bestia. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Aquí la gran duda es si te quieres pasar de Canon a Sony. O si te quieres Claro. pasar supongo que es igual es la duda de este compañero, que no me acuerdo el nombre. Recuérdamelo, perdón, disculpa que me dirijo a él. Vicente López. Vicente. Es que no tengo puesto Nada, el tranquilo. YouTube Para eso aquí ahora estoy yo mismo aquí. y no. Gracias. Entonces, claro, sería la gran duda. Hombre, si Vicente, si quieres pasarte a Sony, pues sí que tendrás que hacer una inversión, porque claro, no te van a valorarte, te pueden valorar el equipo,
y te pueden dar una entradita de dinero para que puedas hacer el cambio, pero claro, nunca será la valoración que puedas conseguir tú por tu cuenta, que está claro, y tendrás que tener más tiempo, como le ha pasado a Frank, que ha necesitado ahí media vida para vender su cámara, ¿no? Si no, Frank, si no te Claro, miento, ¿no? claro. Entonces, claro, esto es así, si queremos conservar y pasarnos a la misma marca, ahora es el momento que están pasando cosas muy interesantes en Nikon y en Canon. Están pasando cosas como que, por ejemplo, Canon ya no va a fabricar más réflex, ¿no? Están pasando cosas como que por fin Nikon, dentro de sus, digamos, dificultades, como posibles dificultades que ha tenido en los últimos años para hacer este cambio, ahora van a sacar un buque insignia, como se llama, ¿no? Una super cámara, una Z9, que hay unas expectativas brutales, ¿no? También estamos con Canon, que ha sacado la R3, y era pinta que va a sacar un nuevo modelo también en enero. Hay una de las voces que van a sacar una cámara también de 2 trillones de píxeles. Bueno, no puedo decir más porque no sé más, me encantaría, pero entendéis que todo esto es creo que es un momento muy, muy bueno para los que seáis canonistas o seáis de Nikonistas, para haceros el cambio, y puede ser un cambio bueno, más fácil, porque os podéis adaptar teniendo los mismos objetivos con este adaptador, ¿no? Este tema es un tema que tenemos, que precisamente estábamos hablando antes, ¿no? Con Caño, de los puntos que hemos apuntado, la variedad de objetivos Que ese entre sería las el dos segundo marcas. punto, ¿verdad? Que tienes aquí apuntado. Exactamente, exactamente. Aquí tenemos totalmente, diría yo, prácticamente un empate, ¿no? Sería un empate para mí, porque actualmente si tú vas a una Sony, pues tienes una variedad de objetivos tremendas, tremenda. Pero de este empate es difícil deciros, porque claro, tú tienes las ópticas que ha tenido Nikon y que ha producido Canon en los últimos 20, 30 años. Es difícil que ahora, en 4 días, aunque están ahora en una carrera brutal para ir sacando ópticas nuevas, son ópticas que no llegan muchas a la calidad aún de esas ópticas que se han fabricado en los últimos tiempos. Yo creo que aquí estamos. Difícil. Aquí estamos casi en un empate, pero no sé, igual que sea Frank que dé el punto a favor un lado o el otro, porque yo no he hecho el cambio de una Nikon a Nikon, una de Canon a una Canon, ¿no? Pero sí que deciros eso, es un momento creo que muy bueno, por eso el tema de los adaptadores, que están funcionando muy bien. Yo he probado, gracias a las clases, he podido probar perfectamente las lentes antiguas colocadas antiguas, o réflex, mejor dicho, de Nikon y de Canon en las diferentes unidades, y la verdad que las cámaras mejoran, o sea, las ópticas mejoran o las dan un funcionamiento o igual o prácticamente mejor en muchos casos, porque tienes el sistema de enfoque de inteligencia artificial que hace que tengas mucho más exactitud, ¿no? Entonces, yo os diría que esta cosa está ahí, que está difícil deciros. Le damos un empate, entonces. En variedad de ópticas, yo diría que sí, que Venga, pues le tenemos un vamos a empate. dar un Un empate ahí. empate. ¿Ves? Sobre No. todo si pasáis de Nikon a Nikon o de Canon a Canon, y si vais a Sony, si vais a Olympus o a Fuji, tenéis también una gran gama. Bueno, pues ni para ti ni para mí. Un empate. Lo vamos a dejar Vale, ahí. un empate. Venga, vamos a seguir leyendo a gente por aquí. Mira, nos dice Diego Álvarez. Tenía una Nikon D5100. Me cayó al mar. O sea, que murió ahí, ¿no? Y Ninguna ahora quiero nada, ¿eh? comprar una Fuji XT3 para paisaje. ¿Cómo la veis? Hombre, a ver. Yo, la XT3, creo que es una cámara impresionante. De muy buena calidad. Y que quizá lo que le Muy pudiera buen faltar sensor. un poco sería la velocidad de enfoque, ¿no? Que a lo mejor no tiene la misma velocidad, la misma eficacia que la XT4, a lo mejor, ¿no? Porque, bueno, la tecnología es un poco más antigua y tal. Pero si lo que quieres es hacer fotografía de paisaje, pues a lo mejor el tema del enfoque no es tan crítico, ¿no? No es tan determinante como para que elijas esa cámara u otra, ¿no? Entonces, si la vas a utilizar para hacer fotografía de paisaje, yo la XT3 la veo una cámara muy, muy, muy válida para ti. Además, que como está la XT4 en el mercado, pues evidentemente la XT3 está mucho mejor de precio. Y Objetor. está más accesible. Pero Muy bueno. en este caso sí que tenemos que tener en cuenta que el cambio que tienes que hacer es total. Porque al haber perdido o sea, al no tener, al tener sistema Nikon, sí que tienes que cambiar también todos los objetivos a sistema Fuji, ¿no? Al sistema. O sea, al cuerpo de Fuji, ¿no? Entonces ahí sí que tendrás que hacer a lo mejor
un poco más de inversión, de, bueno, de venderte todos tus objetivos y comprarte pues los objetivos que toque para Fuji, ¿verdad? Pero todos son ventajas en este caso. En este caso, como no hay cámara, todos son ventajas, Claro. ¿no? Pues bueno, pues yo creo que esa Un sería truquito una para buena si se opción. la compra. Un truquito para que se la compra. Venga, va, un truquito de la X-T3. Venga. Si es un cámara, la X-T3, si dispara, hace una función en la cual tú puedes decirle el rendimiento para trabajar, sobre todo en fotografía de paisaje, para mejorar lo que sea el rango dinámico. Si trabajas con 640 ISO, por encima de 640 ISO, esta cámara tiene una función para que tú puedes activar para que mejore, siempre que trabajes a ISOs un poquito más altas, mejore el rendimiento en fotografías de paisaje, en situaciones que tengas que forzar un poquito, por ejemplo, las altas luces que podamos recuperar en estas zonas, que a veces nos puede costar una fotografía de paisaje, o en sombras, o en altas luces, sobre todo cuando trabajas a más de 640. Y ponéis la opción de poner el rendimiento a 400 por, de lo que sería el rendimiento del rango dinámico, o sea, lo veréis en la Fuji, que es la opción de subir el rango dinámico a 400, lo podéis mejorar muchísimo, muchísimo. Y este sería un pequeño truquito que os lanzo para que lo tengáis en cuenta los de la X-T3, si Bien, te la bien, compras. bien. Oye, que todos estos consejos que Chus nos da, podéis seguirlos en el canal de YouTube de Fotoca también, en los que hacemos un programa llamado Fotoclub, en el que salimos Chus y yo, pues hablando sobre noticias, sobre consejos, y yo creo que os puede gustar y todos estos consejos os los podemos comentar en el programa. Y oye, pues puede estar interesante. Así que pasaos por el canal de YouTube de Fotoca Claro, y nos seguís por seguidnos, ahí, ¿vale? por favor. Somos muy Mira, simpáticos. sí, somos muy majos. Víctor Manuel Sánchez nos comenta: he tenido varias reflex, la última una D610. He pasado a la Z6 y estoy encantado. Tener Claro. el histograma en el visor, por ejemplo, es una Por pasada. favor, por Y favor. dado el tamaño de Esto mis manos, este es algo que también quería comentarte yo. La también ergonomía es de un la tema. Z6 para mí es mejor que la de la D610. El tema este de la ergonomía, lo que decimos, ¿no? Que muchas veces el tamaño sí es más reducido y tal, pero claro, para que un tamaño sea más reducido tienes que prescindir de cámara por algún lado, ¿no? Claro, Y depende de cómo sea tu cuerpo, ¿no? Tu ergonomía también depende de tu mano. Si sí, tienes bueno, una también. manaza, yo creo que costará adaptarse. A veces te falta cámara, ¿no? Te falta el dedito este que cuelga ahí Eso. en algunos casos. Depende si te vas a una Olympus o te vas a una Fuji, igual te falta cámara, ¿no? O incluso a veces una Sony. Sí, pues eso, pues las Nikon, por ejemplo, tienen ese sistema de agarre muy bueno, son muy ergonómicas, ¿no? Las Nikon, Y a ti te encantan, ¿eh? a mí es que no, no, pero es verdad, yo tengo la mano grande también y eso se nota al final, ¿no? A la hora de coger la cámara, y para mí me es muy cómodo coger, como nos decía Víctor, ¿no? Que es muy cómodo coger una cámara, y además que a mí me gustan las cámaras consistentes, grandes, que Vale. digas, mira, esto es una buena cámara, ¿no? La noto aquí, venga, va, aquí en mis manos. Te hace sentir poderoso. Yo, pues eso a mí me gusta, ¿no? Mira, Agustín Tamaño. Juan, actualmente Empezamos utilizo con la el Nikon tamaño. de 850. A corto plazo no tengo previsto el salto. Seguramente la próxima seguro que será una sin espejo. Yo creo que sí, porque ya ves que Canon ya ha dado el salto a dejar de fabricar réflex. Y yo creo que, excepto Pentax, quizá, que quizá su objetivo sea quedarse pues con el mercado que vaya quedando solo de réflex, el resto de cámaras prácticamente ya solo fabrican cámaras sin espejo. Está claro. Pepe Oye, Foco, dime. estaba aquí investigando y me he acordado lo del tema de la pregunta que os ha hecho el compañero antes sobre el poner Instagram con la X-T3. Sí. Mira, es que lo tenía aquí en mis apuntes y he ido a mis apuntitos, que ya los tengo aquí siempre a punto, para esos apuntes. Tiene que ir a la opción ver ajustes personales. Y entonces ahí te permite poder darle la opción de poder visualizar las diferentes, bueno, tienes un montón de opciones, ¿no? Tienes la posibilidad de poder ver el histograma, ¿vale? Ver Perfecto. ajustes personales, y ahí podrá entrar y, bueno, igualmente se lo pondré ahí para que lo tenga, ¿vale?
Madre mía, sí, y hay de comentarios aquí, tío. No se acaba, ¿eh? Madre mía. Mira, Pepe Foco nos dice, cuando pase de una reflex Pentax 6x7 a una reflex de 35 milímetros, lo noté mucho. Ah, cuando pasé, será, de una Ah, reflex claro. Pentax, claro. Lo noté mucho, hombre, pues ya ves. Pero no ha pasado de reflex a mirrorless. O sea, aún hay más cambio que puedes notar, Pepe Foco. Así que anímate. ¿Vamos por otro punto o qué? Venga, y luego seguimos Venga, sí, leyendo. dale, dale. Venga. Mira, ahí, dime. No, dime, dime, dime. No, no, una cosa que estamos hablando con el tema del tamaño, también está en relación a la ergonomía, también está el tema de la autonomía. ¿Qué haces? Las cámaras, al ser más compactas, también pierden espacio para las baterías. Entonces, es un tema que muchas veces nos llega, ¿no? Cuando estamos haciendo una formación, oye, que me he comprado esta cámara mirrorless y, oye, me he tenido que comprar tres baterías. Es verdad. Pues sí, querido Watson, ese es el tema. El tema de la autonomía, la terrible, maldita autonomía. Eso es un punto para la réflex. O sea, el tener una cámara mucho mayor, o mayor, no mucho mayor, en muchos casos, tiene un compartimento más grande, puedes poner baterías de más capacidad y puedes incluso hacer más de 1.000 disparos en una réflex. A veces una réflex ni te acuerdas de cargar la batería. Que también es un problema, ¿eh? Porque como no te fijas, te vas ahí todo confiado y solo tienes una batería, resulta que está descargada, bueno, ya es al sitio. Pero sí que es verdad que aquí tienes muchísima réflex, 1.000 disparos. Igual una cámara mirrorless, pues los disparos, depende de qué modelo, pueden ser entre 400, 500, 600. Se reduce bastante. Así que golpetazo y punto para Punto la para la réflex. réflex. Bien, bien, In your bien. place. Ahora que Toma, yo te ¿dónde digo una queréis? cosa, al ser todo electrónico, Claro, consume. también cuenta, ¿no? Y también es verdad que se están poniendo las pilas y cada vez Las baterías. las baterías de para mí, sí, es verdad. Es lo mejor. Se Está están pronto las poniendo las baterías. baterías. Sí. Y cada vez las mirrorless pues tienen mayor autonomía, ¿no? Es algo que están las marcas están muy encima de ello, ¿no? Claro, y también es entender cómo funcionan estas cámaras, porque si tú, Claro. pues, tú trabajas con visor, puedes anular la pantalla. Y tienes Claro. modo seco para trabajar con la cámara, que no es necesario tampoco. Eso sí, cuando vas a hacer, si eres pajarero, te gusta la fauna y te vas a hacer, yo qué sé, te vas a Islandia a hacer fotografía al zorro polar, por decirte un animalico, ¿no? Está claro que si te vas a hacer ráfagas, si vas a hacer ráfagas, te vas a quedar posiblemente sin batería mucho más rápido en una Claro. mirrorless. Tienes que irte con dos, incluso también si no vas con una mirrorless preparada para el frío, que es otro tema. Que con el frío, claro, dura menos las baterías también. Dura menos la batería. Vale, tú me has puesto Pero aquí en es un punto el. para reflex por ahora. Vale. Tú me has puesto por aquí algo. Yo pensaba que estábamos hablando de fotografía y de cámaras, ¿no? Y va y me pones en el Bueno, guión tío, ¿sabes? Siempre hay ese punto de que todo los se mezcla. polvos. ¿Qué Los polvos. quiere decir esto de los polvos? Los polvos, los polvos, el polvo del camino, ¿no? Polvo, polvo, polvo somos y en polvo nos Los polvos convertiremos, ¿no? convertimos, Claro. los polvos, petacetas, ¿no? Son los polvos. Los polvos son un problema, o sea, la suciedad en el sensor. Y eso es Bueno, un un tema, problema. A ver. es un temazo, es un Depende. temazo. ¿No? A ver, depende. Si te falta, no te falta, o si tienes mucho, Claro. tienes poco, Depende de la ¿no? cantidad, claro. Algunos se Va. ensucian más, otros menos. Bueno, vamos al tema, Sí, que tema, me tío. estoy yendo. Aquí vemos que es un tema complicado y que es un tema que mucha gente dice, ostras, es que ahora no hay el espejo. Es que se puede ensuciar más. Es que la cámara, el espejo queda, digamos, el sensor queda mucho más expuesto a la suciedad, a que tengamos manchas y tal. Es real, es verdad. No pasa en todas las marcas. En mi gran querida Olympus, antes llamada, conocida como Olympus, ahora llamada como OMD, pues tenemos un sistema de limpieza o tenemos estas cámaras, tenemos sistemas de limpieza realmente muy efectivos. También hay que decir que Canon se ha puesto mucho las pilas con eso, con lo que sería el obturador que se cierra cuando cambiamos el objetivo, que el obturador queda totalmente cerrado, cosa que evita que entre polvo y que podamos tener más problemas de suciedad. Eso también es un punto a favor de las mirrorless actuales, que en este tema se están poniendo al día. Pero yo volvería a dar un punto aquí, creo, si tú, a ver, ¿qué opinas? Yo daría un punto a la A la réflex. reflex. Hombre, sí, claro. Quieras que no, al tener el sensor
protegido por el mismo espejo, pues, hombre, la verdad es A ver, te que. compras un Olympus. No, claro. Porque es Oye, que ¿y el sistema de limpieza. limpieza que tienen todas las cámaras, ¿no? La vibración, aún en la reflex ya las tenían también, ¿no? ¿Tú crees que funcionan bien? Funciona bastante bien. Pasa que, claro, tenemos el problema que igualmente si es más proclive a ensuciarse, por muy bien que funcionen, aquí hay un desequilibrio, ¿no? Está claro que funciona bien, está claro que funciona bien. O sea, todo el, ya te digo, en la Olympus se ha puesto mucho las pilas, Canon se ha puesto muchas pilas con ese tema, Sony también, el sistema de limpieza funciona bastante bien, aunque sigue siendo un problema constante muchas veces que nos llegan, ¿no? Con ese tema. Vale, pues Perdón. vamos a darle. Esto es un zasca de Yo creo que las es un zasca en reflex toda la cara. a las mirrorless, ¿no? Sí, yo creo que sí. Salvo si eres de los colegas. Repito, los Vale. de. Tengo la falca aquí hoy. Lo Oye, llevo en oye, la oye, sangre, tío. cómo tiras para la casa, Lo ¿eh? llevo en la sangre, tío. Lo llevo ¿Cómo tiras para la casa? en la sangre. Bueno, venga, vamos a Yo, seguir muchos años. leyendo aquí a gente. María Jesús Zafra, yo Canon 6D y Olympus M5 Mark II. Quiero cambiar la Olympus, pero dudo si la 5D Mark III o la 1 o la 1 Mark II. La 1 Mark III no le llega a presupuesto. ¿Tú qué le decimos? ¿Cuál cámara tiene la M? La Canon 6D y Olympus 5, la OMD 5 Mark II. ¿Quiere hacer M1 el 5 Mark salto? II. M5 Mark II. Joder, tío, es que esto de la nomenclatura. Bueno. M5 Mark II, ¿vale? Y quiero cambiar la Olympus, pero dudo si coger la 5 Mark III o la 1 Mark II. Porque el para la 1 Mark III no le llega. Hombre, yo iría a M5 Mark 3. Yo creo que sí. Sí, porque conservará el tamaño. Tendrás un tamaño parecido, igual no tendrás ese grip que tiene el Mark II, pero a nivel de velocidad, de enfoque, son cámaras muy parecidas, son los 20 megapíxeles, el seguimiento de enfoque. Ostras, yo te diría quedarme en el M5 Mark III. Yo creo que sí, que quedarme no, el evolucionar hasta el M5 Mark III. Y tal vez tendría en cuenta lo de las baterías, que sí que tienes que tener más baterías, porque la batería del M1 Mark II dura más. Sí que es verdad que es una batería más de mayor tamaño. Pero conservaría ese tema de el tamaño, el agarre. No sé, me gusta la evolución de M5-2 a M5 Mark III. Creo que es más realista. Mira, aquí tenemos a Javier Martos, que se ha pasado de una Canon 6D a una R6 y Hombre. que en el peso no lo nota demasiado, pero que claro, que en otras cosas es un mundo. Totalmente. Totalmente. Es lo que comentábamos, ¿no? Que el cambio de reflex a sin espejo en según qué casos no se nota tanto, pero claro. Hay otros aspectos pues que sí, en otros aspectos que sí, ¿no? Por ejemplo, en la R6, ¿te acuerdas que fuimos a probarla a hacer fotografía de aves? Y bueno, llevamos una R5, pero el sistema de enfoque El mismo. es el mismo que la R6. Y que te quedaste flipando porque era Sí, una pasada, ¿no? excelente, excelente el seguimiento y sobre todo en aves que son parasiformes, que son aves pequeñas, que se mueven rápido, cambian mucho de lugar, aunque teníamos poca distancia, trabajamos con un 70-200, si no recuerdo mal, Sí. que bueno, que facilita mucho más el poder hacer el seguimiento que en una lente de larga distancia, un 400, un 500, pero wow, quedé muy impresionado del trabajo de las cámaras R6, R5. De hecho, lo comparamos con la Sony, la A9, ¿te acuerdas? Y Sí, por ahí estaba, estábamos ¿eh? ahí, ¿eh? Estaba ahí la cosa. Con to Estaba. con todo lo bueno que es la Sony, ¿eh? Porque la Sony la verdad es que tiraba muy bien. Y estaba ahí. A nivel de aciertos, creo que nos quedamos casi casi en empate o prácticamente igual, ¿eh? Después ya es el RAW, cómo te guste la imagen de cada uno, el objetivo, la calidad de imagen. Eso ya no nos queremos poner en eso porque pueden ver el vídeo. Pero sí que tenemos el nivel de enfoque, ostras, había un empate. La evolución de Canon es tremenda en los últimos tiempos, hay que decirlo. Y yo tengo Y estoy unas esperando la ganas Z, yo estoy esperando la Z9. también, pero tengo unas ganas de probar la R3, chus. ¿Sí? ¿Con lo Para del probar ojo? el enfoque con el ojo. ¿Con el ojo? Ostras, tío. De verdad, ¿eh? Tengo ganas de probarlo, a ver qué tal. No sé. Es Bueno, a como ver. algo muy nuevo, ¿no? Como algo muy, muy Aunque esto ya innovador, ¿no? existía, ¿eh? Ya existía. Sí. Pero la diferencia Claro, era ahora no en que esta era la tecnología, claro. F5, la Canon F5 creo que era.
la que lo Hombre, llevaba. claro, no con la inteligencia, artificial, con los sistemas de enfoque que tenemos Claro. ahora, con el seguimiento al ojo, el seguimiento a personas, que tú lo puedes poner a miras a una persona y sigues a esa persona, miras a otra, sigues a la otra. Y él lo está probando y justamente es bien curioso, bien curioso. Sí. Creo que la diferencia Cuesta que hay. adaptarte, yo creo, pero bueno, Claro. es bastante impresionante. Yo creo que la diferencia que hay es que la que lo tenía anteriormente, que creo, si no me equivoco, que era un modelo F5 o algo así, tenía menos puntos de enfoque, evidentemente, que la que tiene Claro. ahora, que tienes todo el encuadre para mirar con tu ojo y enfocar allá donde quieras, ¿no? El punto negativo, digamos, es que tienes que tener cuidado donde miras, ¿no? A la hora de hacer la foto. Pero bueno, eso es otra historia. Se te escapa la mirada, ¿no? Claro. Julia de Juan nos dice, buenas noches a todos desde León. Os diré que cambié de Nikon D3100 a Olympus M5 Mark III. Así que cambio total y me encanta la de cosas que se supone que puedo hacer. Y menor peso y volumen, que es tremendo todo esto, ¿no? El menor peso, el Claro, él ha volumen y todo lo hecho que puedo hacer. un cambio considerable. Claro. Hombre, Aunque es de APS-C, ¿eh? Pero es un cambio que se nota. sí, pero es de una cámara de iniciación como la Nikon D3100 a Claro. una M5 Mark III, que ya es una máquina además muy actual, bastante actual, ¿no? Totalmente. Muy bien. A ver, Miguel Sabio, tengo Nikon D750 y Fuji X-T3. Me siguen gustando las dos. No se acaba de convencer tampoco por una o por otra, ¿no? No se acaba de decantar. Bueno, yo creo que si le sacas todo el rendimiento a la X3, que tiene un rendimiento brutal, tiene una de opciones, con las nuevas actualizaciones el enfoque al ojo mejora un montón, el tema del picking, bueno, lo que sean las nuevas funciones, todas las funciones estas tecnológicas que tienen las reflex, o sea, yo diría, perdón, que tienen las mirrorless, yo querría decir que para mí es impresionante. Claro, si estás acostumbrado a una D750, que es un full frame, igual el tema del desenfoque, claro, tienes que invertir un poco más en ópticas. Esto sí que es un tema más complicado, ¿no? Porque si estás acostumbrado a ese puntito más de desenfoque en el fondo, o ese bokeh, es que ir a invertir un poco más en ópticas para hacer el salto, ¿no? Que eso igual cuesta. Mira, Mercedes nos dice una cosa muy interesante. A Mercedes le vendimos la XT4 y ella tenía una Canon 5D Mark II. Y nos dice, estoy escuchando a Fran y yo hice ese cambio. Tengo Canon 5D Mark II y Fuji conservando los objetivos de Canon y está súper contenta. Es decir, está usando Fuji con los objetivos de Canon a través de un adaptador que creo que era Introx. Viltrox. Diría que era Viltrox. Adaptador Viltrox. Mercedes, si te acuerdas, apúntamelo por aquí. Dice por aquí también que el adaptador que utilizo, el que decimos, permite todas las funcionalidades de mis objetivos y ahora incluso aprovecho también el flash, que también había un dispositivo que sincronizaba el flash con la cámara, pero sin el de esto del TTL, ¿no? Sin utilizar el TTL, sin la función esa. Así que aquí tenéis también pues otra solución si queréis cambiar además de modelo o sea, Y mantener de lentes. sistema Hombre, de marca también, ¿no? claro, eso puede ser. Yo no soy tan. Yo no recomiendo tanto eso, ¿no? Del hecho de mantenerse con las lentes. Prefiero hacer limpio o mantener los dos equipos un tiempo y luego hacer el cambio, ¿no? Yo también, porque yo lo que hice es venderlo todo a tiempo y conseguir hacer caja para hacer el cambio total hacia el sistema, porque creía mucho en el sistema y porque por eso puede tener un tamaño más reducido. Aunque bueno, si a ella le funciona, pues oye, fantástico, ¿no? Porque si hay adaptado es que está muy bien. Bueno, es una forma de lo que decíamos antes, Que ¿no? nos diga el modelo, que nos diga el modelo para saberlo. Sí, que no Para que lo. lo Sí, puedan ver ahora los compañeros aquí, seguro que no claro, lo para pondrá por aquí, compartirlo. pero yo juraría que era Viltrox. Sí, Digo fantástico. que es una forma de lo que comentábamos antes, ¿no? De hacer todo el cambio, si Y lo que reducir quieres el también es coste, cambiar de. ¿no? Claro, hacerlo paulatino, ¿no? Hacerlo pues poco a poco, Claro que ese es progresivamente. uno de los puntos estos que tenemos aquí apuntados, ¿no? El tema del coste. Que, claro, es difícil. Si. Qué bien te lo has traído, esto. ¿Has visto cómo lo he Joder. ligado? Sí. Sí, tío. Sí. Estás aprendiendo, ¿eh? El coste de pasarse de una reflex a una mirrorless del mismo nivel a veces es mucho más caro, ¿no? Porque si haces el cambio este brutal, ¿no? Hemos dicho de una full frame a una mirrorless full frame de otra marca, o en este caso una X-T3 y comprarte las mismas ópticas. El coste no es tan caro,
Si nos vamos de una cámara medio, una cámara medio de mirrorless. Aunque, si vamos a un tema de iniciación, queremos iniciarnos y si nos queremos comprar una cámara de primer precio, de 400 euros, 500 euros, ahí está el tema. Ahí es más costoso irnos a una mirrorless con todas las prestaciones que nos gustarían, ¿no? O tener una mirrorless de primer precio. Entonces, las mirrorless, ya te diría yo marcaría un precio medio. Actual cámaras para mí que me encantan son 1.000 euros, más o menos, con óptica. Cámaras ya bastante avanzadas, ¿no? De ahí para Si arriba. es. Sí, vaya. Hay cámaras 600, 700 euros, pero igual yo marcaría ese punto en 1.000 euros, ¿no? Como la XS10 o la M5 Mark III. Tenemos también la serie 6100 de Sony, tenemos la M6 de Canon, cosas de ese tipo, ¿no? Que podemos comentar como opciones por esos precios. Vale, Entonces sería un punto para reflexionar. sí, Podemos decir le que es damos, un oye, punto para decir porque son muy baratas. a ver si, pues, zasca, venga, punto para Reflex, a ver si al final van a acabar ganando las Reflex, ¿eh? Con todo lo pro ¿Cómo vamos? A mirrorless ver, que eres vamos, tú. ¿cómo vamos? A ver, tenemos uno para mirrorless, tenemos uno, dos, tres, cuatro para reflex y un empate. Ostras, está la cosa. Cuidado, ¿eh? Venga, oye, pues vamos a resarcirnos, ¿eh? Que yo sé que tú no quieres que. Eres poco parcial tú. Tú lo que quieres es que ganen las mirrorless. Y vamos a. Yo creo hombre, si hay algo por lo que cambiarse sí o sí de reflex a mirrorless, son las nuevas funciones tecnológicas. Hombre, eso es radical, ¿no? Venga, vamos a contar un poco, vamos a anotar un poco cuáles pueden ser esas nuevas funciones tecnológicas. Mira, tenemos, por ejemplo, tenemos el obturador silencioso. Este obturador que nos permite trabajar, es decir, sin obturación mecánica, cosa que se alarga la vida de la cámara, que eso lo tenemos que tener en cuenta. Tenemos la posibilidad de trabajar en situaciones en las cuales no podemos hacer ruido, como en teatros, incluso en situaciones de espectáculos, teatro, música, bodas, etc. Y tenemos una ventaja también, que es la velocidad de disparo, que aumenta al no tener que trabajar con obturador mecánico. Son también un punto a favor. El estabilizador en el cuerpo. Todas las cámaras mirrorless, casi todas las cámaras mirrorless de una gama media alta, estas que te he dicho de 1.000 euros para arriba, la mayoría de ellas ya tienen el obturador mecánico, o sea, mecánico, integrado mecánicamente en el sensor, con un sistema para evitar las modulaciones, los cambios de lugar bruscos y que la imagen quede totalmente estabilizada, ganar pasos de luz y tener una calidad de imagen superior. Claro, esto tiene la Sony, trabaja Olympus, cuesta algún Olympus, lo tengo Hablas allí. en primera persona, ¿eh? Normalmente Yo cuando no trabajo hablas. allí ya, y mira, lo sigo. Olympus, lo tiene Fuji, lo tiene Sony, lo ha incorporado Canon, o sea, estamos en un momento brutal con este tema de sección del cuerpo que para mí es súper importante porque cuando lo usas, cuando lo tienes y no lo tienes, se nota un montón, ¿no? Oye, antes de seguir, déjame, mira, Perdón, perdón. voy a dar a la Es que gente me paro, me tres paro. segundos. No, 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 es que quiero dejarlo aquí, el tema, un segundo, porque me parece muy interesante y yo creo que la gente está ahí escuchando y entonces me van a escuchar, porque si lo digo en cualquier otro momento que igual no es tan interesante, no me van a hacer caso. Mira, somos cerca de 100 personas ahora mismo conectadas aquí en el directo, que oye, para ser un 3 de enero, yo creo que no está mal, ¿eh? 100 personas aquí escuchando a estos dos matados que estamos aquí. La gente te quiere. Nos quiere, nos quiere. Yo creo que esto ha sido. Normalmente somos 10 o 15 matados y han visto que venías tú y han venido de golpe. Seguro. Y tenemos aquí 33 me gustas. Hombre, mira, ya va subiendo porque saben lo que voy a decir. Yo creo que, hombre, Obligues se merece. Si no queréis que Chus se desnude, ¿eh? Poneos a aquí a dar likes como si no hubiera un mañana. Por favor. Por favor. No, hombre, dejadnos aquí un me gusta si os está gustando el programa. Ya sabéis que si hay aquí alguno que no esté suscrito, pues suscribiros y darle a la campanilla para que YouTube os avise cada vez que subimos contenido, que suele ser todos los lunes a las 9:30 con un fotógrafo diferente tratando un tema distinto. O pues algunos miércoles también vamos subiendo algo contenido más variado, ¿vale? Así que si os está gustando esto y queréis, pues venga, dejadnos ahí un like y seguimos con el tema que yo creo que ahora vas a comentar el punto
en el que Punto clave. considero que es lo más importante para hacer este cambio. Yo, por ejemplo, he hecho un montón de bodas y reportaje social y creo que si hubiera tenido este sistema de enfoque tan preciso y tan exacto como tienen ahora las cámaras mirrorless, hubiera dejado de perder muchas fotos, ¿eh? Sí, verdad. El nivel de aciertos aumenta un montón y el trabajo de fotógrafo también. Es decir, tú tienes que tener tus los conocimientos igual, pero podemos trabajar un poco más relajados, ¿no? Por el tema de sistemas de enfoque de inteligencia artificial, lo que sería el seguimiento al ojo, el seguimiento al personaje, el tracking. Son enfoques mucho más rápidos, más potentes, más exactos. Puedes confiarte mucho más en ellos, dedicarte más a la composición, cosa que eso nos pasa a veces, ¿no? Que estamos tan preocupados. ¿Habremos enfocado bien? Que nos olvidamos de relajarnos como creadores que somos también y tenemos que podemos visualizar mejor la imagen y crear una imagen más bonita, ¿no? Más emocional. Y el tema del enfoque es que vas tan relajado con estos sistemas que te dan esta seguridad. Seguridad es la palabra. Como fotógrafo profesional o no profesional o amateur, el tema de estar tranquilo sabiendo que la cámara te responde en este aspecto es impresionante. Sí. Ya le digo, es que ver cómo. Y sobre todo, muy importante, el saber configurar bien el Las enfoque cámaras. para que te responda, ¿no? Exacto, Y exacto. tú que estás acostumbrado a hacer un montón de cursos para explicar sobre todo la configuración de las cámaras, pues a la gente que se las compra nueva o que tiene. Cuesta configurar esas cámaras. Es un tema también porque muchas de estas cámaras, reflex, perdón, mirrorless, sí, esas cámaras mirrorless, trabajan mucho con pantalla. O no tienen visor, o tienen un visor muy pequeñito, o apuestan mucho por trabajar en pantalla. No tienen joystick, porque son cámaras muy compactas. Te hablo de cámaras tipo M6 de Canon, te hablo de cámaras estilo 6100, que tienen el enfoque, el real focus, este seguimiento al ojo. Todas estas cámaras lo tienen ya. Pero ¿cómo podemos configurarlo mejor? ¿Cómo conseguimos que este seguimiento al ojo, este seguimiento al personaje, este seguimiento al tracking funcionen bien? Muchas veces se tiene que trabajar por pantalla porque no tienes un joystick. ¿Cómo configurar esto rápidamente, no? Cuando lo configuras, te puedo decir que hay cámaras de este tipo compactas, que dices de 1.000 euros, que alucino, que tienen una velocidad como si fuera una réflex profesional. Te hablo de cámaras que antes valían 3.000 euros para arriba, 4.000 euros. No voy a decir marcas ahora porque no es el tema de compararlo así, pero que antes te valía un pastón poder tener un enfoque de este nivel y en cambio ahora lo tienes simplemente tocando una pantalla y te hace el seguimiento perfecto del personaje. Es impresionante. Claro. De verdad, es una cosa que a mí me ha dejado alucinado. Pues eso, si vosotros, aunque hayáis cambiado el sistema mirrorless o tengáis vuestra cámara guardada en el cajón, en el armario y no y os da pereza, ¿no? Coger la cámara y decir, oye, voy a ponerme a ver cómo configurarla bien, tal. Os aconsejo mucho, de verdad, que hagáis un curso de aprende a usar tu cámara de Claro. Photocá. Que se encarga Chus de darlos, porque la gente Qué sale bien lo introduces todo, tío. Qué bien súper lo explicas. Puta maravilla. la gente sale súper súper contenta de estos cursos y no exagero si de verdad os digo que cambia la vida, porque si vos por muy bien que vaya la cámara, si no la sabes configurar bien, en el momento en el que estás trabajando o haciendo una sesión, paisaje, social, lo que sea, y te pones a pelearte con la cámara porque no funciona bien, muchas veces el problema de esto, de no haberlo configurado bien, de no conocer la herramienta que tienes entre manos, y por eso es tan importante hacer un curso de estos, ¿no? Y bueno, tampoco no son demasiado caros, así que os animo a que os paséis por Photocá, por el apartado de la Academia de Photocá, y miraos estos cursos porque de verdad que son espectaculares, sobre todo si tenéis En el ese blog de problema. Fotoca. Bueno, sí, vas a fotoca.es y en el apartado de academia arriba tienes todos los cursos, ¿vale? Así que un consejo que os damos y que creo que os puede ser muy muy útil si tenéis este problema, ¿vale? Mira, Santiago Cáceres nos dice, tenía en mente la 6D Mark II y ahora estoy mirando la RP.
No soy masoquista, pero me gusta el paisaje y sobre todo las nocturnas. ¿Cómo lo veis? Canon, Canon seguro, eso sí. Oye, pues yo la RP, sinceramente, como una cámara de iniciación al mirrorless, y si no quiere dejarte tampoco demasiada pasta, pues no la veo una cámara. No lo veo mal, este cambio que propones. ¿Tú cómo lo ves, Chus? Yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas en este caso, porque depende la, si quiere hacer una, si quiere, si realmente lo que le quiere dedicar a las nocturnas, yo creo que tendría que apostar por un sensor un poco más poderoso en este campo. Sinceramente, si queremos forzar más el sensor, yo creo que tendría que buscar una cámara con un sensor que nos permita trabajar mejor en estas situaciones. Que yo te diría una R o una R6. Claro, yo lo digo por el tema económico, ¿no? O sea, si lo que Tema económico, quieres sí, es totalmente, una totalmente, cámara de totalmente. iniciación al mirrorless y tal, pues oye, yo creo que la RP andará por 800, 900 euros, no más. O sea que Sí. en Pasa que Estados para Unidos este sí. tema de fotografía nocturna, yo antes apostaría por una R o una R6. Ah, vale, que ha dicho paisaje, sobre todo nocturnos. Exacto, Vale, es cierto. si fuera, si sobre todo él valora mucho el tema de una fotografía nocturna, si valora el paisaje, te digo, fantástico. El paisaje, la cámara, pff, perfecta. Un buen precio, una cámara que te permita tener ópticas, adaptar ópticas a su Canon, no tendrás ningún problema. Pero si es por el tema de la fotografía nocturna, pues yo creo que ya apostaría por a hacer una inversión un poquito mayor en este caso. Mira, Fotorrami nos dice, hay mucha diferencia entre las cámaras Canon R5 a R6. Hombre, sobre todo el precio. El precio es un sí, ese gran qué. Tenemos el tema del vídeo, de los 8K. El tema de grabar a 4K 120p, que mucha gente esto valora, bueno, valora 60 o 120, que lo valora muchísimo, sobre todo los profesionales del mundo de la imagen, pues eso le da mucha importancia. El tema es de los píxeles. Si te quieres disparar a 45 megapíxeles o disparar a 20 megapíxeles y tener una cámara muy ágil, que es lo que tiene la R6, ¿no? Que es una cámara para hacer fotografía de fauna. Yo creo que los 20 megapíxeles también, hay gente que se le puede quedar corto, pero cada vez tenemos más sistemas de postproducción que te permiten trabajar a 20 megapíxeles y luego inventarte píxeles y poder tener una imagen mucho más grande para hacer reencuadrar. El nuevo Photoshop, por ejemplo, esto lo hace súper fácil. Es decir, no lo veo tanto problemático los 20 megapíxeles. Yo soy muy fan de la R6, la verdad, en este caso. Aunque la R5, ya te digo, si quieres apostar por una cámara total, que se le llama una cámara total actualmente, ¿no? Que es un poquito, pues esta es como la A1 de Sony, A1, la R5. cosas de este tipo, ¿no? Cámaras totales llamo que son cámaras que tanto para el vídeo y la foto son cámaras espectaculares. A Cierto. todos los niveles. Sí. No, bueno, la A1 es un maquinón Cañón. también. Mira, Rubén Gabelli está por aquí. Hola, Rubén, ¿qué pasa? Mira, Gorka Asteinza nos dice: buenas noches, estoy pensando en cambiar de una D750 a una Z6 II. Y para foto social, ¿merece la pena el 2470? Vale, nos pone un interrogante. Me imagino que querrá decir que si vale la pena el cambio de una D750 a una Z6 II. Y luego nos vuelve a preguntar otra pregunta: ¿y para foto social, merece la pena el 2470 F4 de kit? ¿O merece mucho la pena invertir en el 2.8 por la diferencia de precio? Hombre. De la D750 a una Z6 II, yo te digo que sí, que vale la pena Drogadura. el cambio. Y del 2470 F4 a un 2.8, Para social. yo dudo, de ¿Sí? no sé, no sé, no sé. Depende, Es un depende de punto si lo que de quieres. diafragma de más de luz. El No sé. diafragma y después si depende, si estás acostumbrado al punto ese desenfoque del fondo, si te gusta ese bokeh, Sí, 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 y sí. quieres disparar a 2.8 y jugar un poquito con ese juego, es una cámara que te permite mucho, es un objetivo que te permite con esa cámara trabajar mucho más relajado, lo que antes no nos permitía, es un gran avance, ¿no? También, ¿no? El hecho de disparar a 2.8, antes teníamos algunas dudas, los fotógrafos cuando íbamos con el full frame, dudas más que dudas, miedos, ¿no? El Porque enfoque, la ¿no? distancia, la profundidad de campo es tan pequeña que si falla un poco el enfoque, ups, si tenemos back focus,
si tenemos problemas de enfoque, que estas lentes no están preparadas, no están bien equilibradas, que eso nos puede pasar mucho en el reflex, no pasa con las mirrorless, no tenemos problemas de enfoque, de back focus y de ese tipo. ¿Qué pasa? Que puedes disparar a 2.8, oye, pues se puede aprovechar una óptica. Esa óptica 2.8 tiene mucho sentido, sobre todo para asociar, pues puedes disparar todo 2.8 y enfriarte del enfoque al ojo de la Z2, de la Z6, perdón. Z6-2. Sí, eso está claro, ¿eh? Pero nos dice si vale la pena por la diferencia de precio. Claro, con Es mucho F4, dinero, está claro. claro, con F4 y a 20, 20, y a 70 milímetros, por ejemplo, hombre, el desenfoque que tienes, pues No tampoco está está mal, mal, ¿no? no está mal. Y además, si lo haces por falta de luz, claro, en estas De la cámaras sisma. tienes una sensibilidad Se más te va la olla. aprovechable, pues claro, puedes subir mucho más que la D750, que yo con la D750, por ejemplo, pues hombre, sí, puedes tirar hasta 1600, 3200, pero según cómo ya empiezas a dudar un poco, ¿eh? Y en cambio con la Z6-2 yo creo que 3200, 6400 puedes tirar sin problema. No sé, es una pregunta A ver, complicada, ¿eh? Pero... ya te digo, a nivel de bolsillo, si vas a empezar, si quieres hacer social, está claro que el F4 tienes bastante de sobras. Si lo que quieres es darle un toque personal a la imagen y poder disparar un poquito más a ese puntito de bokeh y te gusta un poco más ese tipo de estilo de imagen, está claro que hay que ir a buscar el 2.8. A nivel de calidad, que ese ya es el tema aparte, creo que se percibe diferencias. Se perciben diferencias, eso está claro. Y el enfoque seguramente es mucho más rápido en esas lentes, tiene una lente de más calidad. Ahora, yo te doy otra opción también, el 24-120 F4, que no sé si ha salido ya para el sistema Z. Estás liando la troca. Y eso tendría que mirarlo. Pero bueno, Te estás liando la troca. si lo utilizas con un adaptador, por ejemplo, ¿no? Si te compras el Sí, de sistema claro. reflex y lo utilizas con un adaptador, Y mejora muchísimo. ¡buah! Es una maravilla de objetivo porque tienes un rango focal súper, súper, súper Mejora amplio. muchísimo, mejora muchísimo. Y mejorándolo con lo que hablábamos, ¿no? Con una sensibilidad mucho mejor de la Z6-2, pues tienes un objetivo súper potente ahí, de verdad. José Mauricio Borrero nos dice, yo cambié de Canon a Fuji XT3 y fue genial. Ah, sí, José mira. Mauricio es aquel que hizo el curso Sí, contigo, ¿sí, no? José Mauricio, lo conocemos, ¿eh? ¿Es aquel hombre de Panamá, Saludos. puede ser? Sí. ¿Qué? Sí, Vale. de Panamá. Fíjate, somos internacionales, hacemos cursos de gente de Panamá y todo, ¿eh? Ya. Viva Panamá. Viva. Aquí lo digo, o Mira, sea. esta te va a gustar. Lily Prandi nos dice, tengo una 90D recientemente comprada. No puedo creer que ya tenga que venderla y cambiar todo. Es una locura. Sé que esta pregunta o este Este comentario te va a tema, gustar porque sé que te gusta esta cámara me también. gusta que me haga esa pregunta, porque mira, es una cámara que me ha dejado un poco con dudas, porque es una cámara que tengo que recomendarla. Y es una réflex. Es una réflex. Y la tengo que recomendar. Y se me hace raro. Porque es una cámara que tú la No pones te en el modo. acostumbres. No, no, no. O sea, es de las pocas cámaras que he visto réflex que creo que es una transición que puedes tener una cámara durante un tiempo muy potente y puedes usarla como una réflex y la puedes usar como un mirrorless. Es una cámara que cuando lo pones en el modo de que sería de trabajo con el espejo levantado, con la trabajar en pantalla, tienen las mismas ventajas prácticamente que una cámara, una M6 o sí, con M6 o una cámara mirrorless de Canon, con las mismas prestaciones, seguimiento al ojo, velocidad. Realmente funciona excelentemente bien con el espejo levantado y con sistema de pantalla, con un trabajo no por visor. Claro, no tienes el visor en ningún momento, si quieres trabajar como si fuera una mirrorless, pero realmente tienes una cámara excelente porque te da las mismas funciones que una mirrorless dentro de un cuerpo de una réflex. Pierdes ciertas cosas, como hemos dicho antes, ¿no? El tamaño, el tema del visor, no tienes visor, pero ostras, me ha parecido una cámara excelente. Excelente. ¿Ves? O sea que Lili, bueno, plantéatelo el tema del Y cambio. No si hace tienes falta que. dudas, apúntate a un curso y te explico todos los detalles. Eso es. Oye, Tasca. pero que nosotros estamos aquí hablando de ventajas y desventajas de reflex y mirrorless, pero no estamos diciendo que si tienes una reflex te cambies a mirrorless. No, no, ¿eh? O Que sea, no, está. que no, que hay puntos a favor, puntos en Claro. contra. Pasa que, ostras, estamos en un momento especial, un momento, digamos,
único, que estamos en un momento de transición, pero ya con unos cambios muy bestias a niveles tecnológicos a favor de la mirrorless. Eso, claro, eso mucha gente le puede ser interesante en el momento de hacer una compra, ahora, de futuro. Si la has hecho, oye, las cámaras hacen fotos buenas porque tú eres un fotógrafo, porque tú conoces la tecnología, conoces lo que sería la teoría fotográfica, tu buen gusto, eso no te lo cambia nadie. Claro, Eso claro, claro. no, Y eso por descontado. depende qué cámara. Si estamos diciendo que uno de los cambios más destacables es el enfoque, y tú no necesitas tampoco Claro, si haces paisaje, enfocar, hacer paisaje, no necesitas tampoco un enfoque si haces foto preciso y nocturna. rápido, pues bueno, a lo mejor tampoco. Mira, Roberto Alcaín nos dice que la Canon aquella que tenía el enfoque con el ojo era la Canon EOS 5, que él tuvo Es verdad. una. Y esa era una de las que tenía enfoque al ojo. Lógicamente no tenía enfoque continuo ni seguimiento, pero bueno, que molaba, ¿no? El mirar ahí y allá y que te cambiara el enfoque. Sí, tengo muchas Claro. ganas de probarlo, ¿eh? Vamos a ver. Uf, aquí, mira, ¿nos quedaba algo por comentar, Chus? Sí, mira, tenemos la velocidad del disparo. Por ejemplo, si tenemos un hecho como un punto destacado in your face para las mirrorless, ¿no? De poder disparar 20 fotos por segundo, 30 fotos por segundo, sistemas de disparo previo, como se le llama, tanto en Fuji como en Olympus, también creo que también en Sony tenemos sistemas, bueno, tú puedes estar enfocando y a la vez la cámara está memorizando fotografías. Lo que es el buffer de la cámara para poder conseguir la foto exacta en el momento exacto. Claro, la velocidad de disparo es una cosa brutal, si realmente la necesitas. ¿Quieres comentar alguno más? A ver. Sí, dilos todo de golpe ya, los que te Pues quedan, sí, pues yo porque me voy si no, lanzando. no Tienes también acabaremos lo que nunca. sea la grabación de vídeo. La grabación de vídeo es un punto para las mirrorless, porque claro, tenemos el mejor seguimiento de enfoque. Tenemos más formatos para escoger, ya que son cámaras que tienen, muchas de ellas no tienen el límite de grabación, les han quitado el límite de grabación de 30 minutos, son cámaras que tienen un sistema para evitar bueno, este problema de lo que sería el calentamiento, entonces pueden grabar todo el tiempo que quieran también. Eso es otro punto a favor para las mirrorless. La conectividad también. Es otro tema que me ha parecido brutal en muchas cámaras, la facilidad que tienes para conectarlo no solamente al móvil, sino al ordenador, para pasar fotos, para hacer tethering por wifi, y estar haciendo una sesión fotográfica a un modelo o una modelo y perfectamente disparar en RAW y en el momento verlo en tu ordenador. Este año he estado trabajando fotografiando con una empresa que se llama Foto Minerva, haciendo fotografía de orlas y trabajamos a una velocidad brutal porque tenemos que guardar 1.000 niños. Imagínate, mi niño. Y iba trabajando directamente al bridge, disparando fotos con la R6 directamente al ordenador, por wifi. O sea, impresionante. Claro, todo lo tienes al momento exacto, el operador puede estar ahí retocando la foto y todo se hace prácticamente a tiempo real. El tiempo que ganas con eso, ¿no? Y eso es una gran ventaja de esos procesadores tan potentes que han permitido o que se han introducido en estas cámaras mirrorless, ya que tenemos una mejora en la tecnología porque no hace falta poner todo el tema de circuitos, todo el tema de levantar el obturador, el sistema de enfoque no integrado en el sensor, claro, es diferente. Estas grandes ventajas. Perfecto. Oye, La mira, conectividad. que José Luis Maquieira nos dice que está decepcionado porque él venía por tu desnudo. Dile que bueno, que ya Hostia, se no, sabe, de sabe mal, ¿eh? mariscada en Galicia y me tiene un cuerpo y alma. No sé, en cuerpo sobre todo. Allí, presente, ¿eh? Me cojo un avión y bueno, me planto allá. Mira, Juan López nos dice full frame o micro 4 tercios. Bueno, esto es un poco una duda más Ya. personal, ¿no? Como Es decíamos antes. difícil, difícil. Yo lo tuve claro. Yo lo tuve claro. Claro, mira, Roberto Alcacín ya le contesta, ¿no? Dice, bueno, depende de para qué y en qué situación. Yo creo, por ejemplo, ¿no? Por poner algún ejemplo, pues si haces fotografía de viaje y necesitas
un equipaje más ligero y caminas mucho y poco peso y demás, pues hombre, quizá una micro 4 tercios que con una bolsita puede llevar todo el equipo. Si no dependes tanto de eso y quieres más resolución y un sensor más grande y una profundidad de campo, puedes reducir la profundidad de campo más y. El tema es la ISO, el tema es la ISO, las necesidades de que la cámara te responda bien en estas situaciones, ¿no? Esos rangos Eso es otra. dinámicos, de recuperar, yo creo que es el gran tema. Si tú eso no lo tengas, no es una cosa que te preocupe, porque no tienes que hacer fotografía social, no tienes que trabajar en situaciones muy complicadas de luz, si vas a hacer paisaje o viajes, va más sobrado. Claro, que luego contesta y dice que se dedica bastantes a disciplinas de social, ¿no? Paisaje, retrato, macro, bodegón, vaya, que hace un poco de todo, ¿no? Pues entonces ya yo creo que nos vamos un poco al tema de la portabilidad, ¿no? De Claro. si le vale la pena cambiarse a micro 4 tercio, dejar lo que dices tú, ¿no? De llevar un sensor más grande con todo lo que conlleva, ¿no? Del desenfoque, de la resolución y tal, por llevar algo pues más ligero, ¿no? Yo creo que el Claro. tema está ahí. Es un poco un tema que queríamos hablar después, ¿no? Que a veces cuando quieres hacer un cambio en un sistema, que te. Como tú que hiciste un cambio, has hecho un cambio de reflex a mirrorless, te llevó un tiempo, te creó unas dudas, unas inseguridades. Yo hice el cambio de una Canon, lo digo aquí, una Canon reflex en su momento a una mirrorless, 4 tercios, fue un cambio muy radical. Y yo tenía, sinceramente, yo no sabía si me estaba equivocando o no. Y lo pasas mal porque tienes muchas dudas. Entonces, eso estás, la estaré cagando, me estaré equivocando. Hay maneras de poder resolver esas dudas, ¿no? Un poquito y no sé, yo en ese caso, aparte del trabajo que tú haces con tu plataforma, que das mucha información, enseñas fotografías, hay que probar las cámaras, hay que tener la posibilidad de tenerlas a la mano, de tenerlas 2 o 3 días, un fin de semana, echarse unas fotos, probarla in situ en tu medio de trabajo real y forzarla en tus situaciones y en un fin de semana, yo creo que si tú eres un fotógrafo que ya lleva tiempo en el mundillo y haciendo fotos, te puedes sacar ese miedo de encima, ¿no? Escoger el equipo equivocado nos da mucho miedo a los fotógrafos cuando queremos hacer este cambio, ¿no? Y este cambio tan radical como dice él, claro. Claro. Mira, Fotorami, por ejemplo, nos pregunta, yo tengo la Canon 5D Mark IV, ¿puedo aguantar otro añito con ella? ¿O hay mucha diferencia a las mirrorless? Hombre, a ver, es lo que comenta un poco Chus, ¿no? Tienes que ser consciente de lo que tienes y de lo que necesitas. Si estás convencido Importantísimo. de que necesitas cambiar, pues por ejemplo, yo qué sé, que digas, oye, mira, pues tengo esta la 5D Mark IV y se me hace ya muy pesado porque yo ya no estoy para estas cosas y necesito pues un equipo más ligero y tal, y me gustaría, pues yo qué sé, pues comprarme una Olympus M1 Mark III, ¿no? Por ejemplo. Y dices, hostia, pues, oye, pero puede pasar también que no estés seguro y digas, hostia, pues me gustaría probarla, ¿no? Y mira, pues eso puede ser una buena. Tenemos un servicio en Fotogra que puede ser una. Oye, parece esto un poco la teletienda, ¿no? Pero es que es verdad, joder. Tiene un Bueno, servicio en es que es Fotogra, así, tío. sí, que se llama Prueba tu cámara, ¿no? Claro. Y hostia, pues si estás interesado realmente en comprar una cámara, oye, el objetivo de este servicio es que la pruebes, ¿no? Tú escribes, nos escribes en nuestro blog, en Fotoclub. Fotoclub.es. Bueno, Fotoclub, luego os parte dejo del por aquí el fotoclub. enlace. Solicitáis en rellenáis el formulario en la sección Prueba tu cámara y oye, pues se pone en contacto, nos ponemos en contacto con vosotros y os decimos, oye, ¿qué cámara estás interesado y qué cámara quieres probar? Pues esta. Ah, pues venga, nos ponemos en contacto contigo, tal, te hacemos algunas preguntas y la puedes probar durante un fin de semana y oye, si te convence y ves que dices, hostia, pues mira, esta cámara es para mí y me interesa hacer el cambio, pues la pruebas y te cambias. Que la has probado y dices, mira, oye, pues no es lo que yo pensaba y tal, pues oye, pues nada, no pasa nada, ¿no? Yo creo que puede ser interesante ese servicio que tenemos para la gente que Sí, no sabe realmente si es su cámara o no. porque es difícil, ¿eh? Yo creo que lo que has dicho tú muy bien, que un poco el mercado no debería ser el que nos dicte cuándo nos tenemos que cambiar de sistema. Bien visto. No, no tiene que haber esa dictadura, ¿sabes? Del mercado, porque el mercado va a seguir sacando máquinas y modelos y venga y tal.
Entonces, hay un momento que tenemos que decidir, a ver qué necesidades tenemos, que lo has dicho tú perfecto, ver cuál es lo que necesitamos para trabajar y qué capacidad tengo económica, dónde está, dónde puedo llegar y marcarnos ese y ver qué hay en el mercado y escoger un poquito la cámara que consideres que se adapta ahí y probarla. Oye, resulta que no. Pues oye, te esperas un tiempo más, sigues con tu reflex, que seguramente las fotos te salen perfectas, y te esperas un tiempito más a ver qué pasa más adelante, o si sacarás la cámara que tú quieres y no pasa nada. Pero que el poder probarla es esencial, es esencial. ¿Qué estás haciendo con la silla, tío? Vaya Que no paliza sé le qué le ha estás pasado a la pegando. silla, que me he puesto así y he empezado a hacer ruiditos raros. Vaya paliza le estás pegando a la silla. Perdona, perdona, es que barata, barata. Bueno, oye, pues Pues bien que me había quedado y yo haciendo ruiditos con la sí, silla. tío, mira que en el momento más serio, Mira, lo puedo repetir. joder, de verdad. Muera la dictadura del mercado. Prueba tu cámara. Bueno, oye, pues ¿nos queda algún punto por destacar o qué? Lo que hemos dicho antes, ¿no? También, ¿no? El temor a comprar esa cámara. Ya la hemos probado, ya la hemos conseguido, nos la hemos comprado, la tenemos en casa y empezamos a manejarla, empezamos a salir a hacer fotos y nos queda esa sensación de que no le estamos sacando provecho. ¿Sabes? Hace poco, un amigo, se llama Fran, me comentó: creo que no le he podido sacar todo el provecho a la cámara porque no he tenido tiempo y mírame todos los menús, porque no sé qué, un día me tienes que contar. Pues es eso, a veces no tenemos tiempo. Bueno, la vida nos lleva a muchos derroteros y tenemos que hacer muchas cosas, tenemos familia, lo que sea, no nos queremos leer todo el manual y a veces te lees el manual y te suena a chino, nunca mejor dicho, y bueno, y es difícil Sí, a sacarnos ese veces, miedo. yo muchas veces cuando he hecho una salida y tienes al lado a alguien que tiene tu misma cámara o de la misma marca y ves que está haciendo algo, ¿no? Que dices, hostia, qué cabrón, con perdón, ¿eh? ¿Qué cabrón? ¿Cómo estás haciendo eso, tío? ¿Cómo puedes enfocar así? ¿O cómo estás? Sí, coño, métete aquí en esta función, tal cual. Joder, hostia, pues eso no lo sabía yo, tío. No, pues es un poco eso, ¿no? Alguien que te explique realmente. Qué es lo que necesitas para configurar la cámara a tu estilo fotográfico, ¿no? Sí, ahora existe de esa manera, ¿no? Porque tenemos mucha información, hay muchísima información en internet y si queremos podemos encontrarla y si queremos podemos ponerla. Si nos da pereza, pues también nosotros podemos hacerte esto, ¿no? Desde Fotoca y aprovecho a poner la falca, te podemos explicar fácilmente, rápidamente, pues cómo funciona tu cámara y explicártela de a pa para que le saques el máximo provecho rápidamente, ¿no? Que a veces y sacarte sobre todo este miedo, este temor a que no le estoy sacando provecho o no le voy a sacar provecho porque no tengo tiempo de aprendérmela. Eso es. No, yo es muy recomendable. Cuenta Mira, con nosotros. por aquí nos está poniendo Jesús Mauricio Borrero, que mira, sí que es él, ¿ves? Como era él. José Que Mauricio, ¿no? nos dice, muy bueno el curso que da Jesús para aprender a sacar el mejor provecho a la cámara. Gracias, Jesús. ¿Ves? Pues es que yo creo que yo es que Qué guay, valoro gracias. yo es que valoro mucho eso, ¿no? El hecho de que haya alguien que de una manera cercana y personal, sobre todo personal, Personal, claro. Te Según tus explique, necesidades. ¿no? Te explique con la cámara delante, con tu cámara delante, el profesor allí con su cámara delante. Y además que yo sé que tú tienes la cámara y el modelo, que si no es el mismo, es el que más se asimila, ¿no? El que más se acerca allí preparado para desvelar y para responder a todas las dudas que puede tener esa persona que se ha comprado esa cámara y no sabe realmente cómo sacarle el máximo provecho a ella, o también puede ser de alguien que tenga su cámara guardada en el armario y le dé pereza sacarla porque diga, hostia, es que me da una pereza empezar a ver cómo funciona, cómo configurarla, cómo no sé qué. Hostia, pues si hay alguien que me lo explica, mira, me gasto el poco dinero que pueda costar el curso, que me lo explique y ya salgo a hacer fotos ya con Claro. la lección aprendida, ¿no? Y sobre todo reducir el periodo de adaptación. Hay un periodo de adaptación que a veces se hace muy largo y que nos cuesta aceptar, ¿no? De que cuando cambiamos de una marca a otra, del reflex al mirrorless, pues acortar este periodo de adaptación también está muy bien, porque a veces nos hace sentirnos más tranquilos de la apuesta que hemos hecho. Y eso, a mí, si alguien te lo explica, pues se reduce. Está claro. Mira, Gorka Steincia nos pregunta, ¿los cursos, por ejemplo, de la Z6 II, cada cuánto se dan? ¿Hay que esperar a hacer un grupo o es individual? ¿Y cuánto cuestan?
Mira, yo mientras Jesús os lo explica, mientras, no sé por qué te he dicho yo Jesús, mientras Chus os lo explica, es que cuando me pongo serio me sale Jesús. Como si fueras mi padre, oye. Os voy poniendo yo un enlace por aquí para que lo podáis ver por vosotros Claro. mismos, ¿vale? A ver, los cursos de este tipo, sobre todo cámaras de este nivel, yo recomiendo hacer el curso individualizado, personalizado, que es un curso que dura más o menos una horita, horita y media, son 59 euros, lo puedo hacer online. Claro, es un curso que lo grabo, mientras lo hacemos, lo estoy grabando y te puedo enviar el vídeo después para que lo tengas, para que puedas repasar todos los datos que vamos hablando. Después ahí, de tanto en tanto, hacemos cursos que son en grupo, que son un poco más reducido el precio, son 39 euros, pero claro, no son tan específicos de la, de, digamos, de la, del modelo, es más general de la marca Nikon o de la marca Olympus o de la marca, claro, que sea. Sí que se tocan muchísimas cosas, son cursos de 2 horas, también los grabo, pero está claro que no tienes, no es tan preciso a lo que tú necesitas y puedes configurarla de tu cámara, porque ahora somos 5, 6, 7, 8 personas y no da tanto tiempo de ir al detalle. Hay que, le he puesto el enlace y se ha borrado. Ya, lo vuelvo a poner, ¿eh? Aquí lo tenéis. Y luego también si queréis apuntaros al fotoclub, ¿no? Que es una, bueno, Y prueba pues tu cámara, ¿no? es un servicio que un club social que tenemos dentro de Fotoca y que tengo el honor de compartirlo con Chus. Somos los encargados de llevarlo adelante. Pues nos encantaría que estuvierais también todos por ahí, ¿no? Y os lo dejo por aquí. Os registráis y os tenemos informados de todas las novedades que vayamos compartiendo, pues programas, ofertas, de todo lo que movemos con el Desnudos. Fotoclub. Desnudos de momento no, pero todo se andará. No, Todo no, andará. no, no, Hombre, no. yo he ganado, de un año a esta parte, para ¿Has salir ganado en desnudo he qué? ganado. ¿Belleza? Hombre, no, no es lo mismo, el cuerpo que yo tenía hace un año no es el mismo que el que tengo ahora. O sea, yo he ganado mucho en eso, pero para salir desnudo no. Eso todavía no. Nos pasemos, ¿no? Sí. Gorka nos dice, perfecto, solo falta ver si Nikon saca alguna promo o algo que casi nunca lo hace. Nikon, estamos. Primero que saque la Z9. Que llegue, vaya, sacarla la saca, que llegue. Sí, que Y luego tengan ya cámaras veremos. todas las marcas, que está la cosa complicada, Sí. ¿no? Ahora mismo en el tema del stock, por el hecho de todos los problemas con los procesadores y tal, ¿no? Eso es. Bueno, Chus, oye, tú, aparte de explicar, ¿también haces fotos o qué? Dando Sí, tanto, ¿no? sí. ¿Dónde te puede encontrar la gente, hombre? Bueno, me tienes ahí en Instagram, Chusy Docs, mi nombre de la guerra. También en YouTube, tengo colgado mis trabajos allí, sobre todo de vídeo, documentales y también Chusy Docs, así que me puedes encontrar en los dos sitios. Genial. Si queréis seguirlo en Instagram, pues os dejo por aquí abajo. Tenéis el su nick, ¿vale? Lo tenéis por aquí abajo, su perfil, Chusy Docs. ¿Aquí abajo? ¿Aquí? Sí. Tú, ¿Aquí? si miras para abajo, ¿Abajo? lo ves. Vale, dale. El nuestro también, caretedigital.com y el mío también por aquí, arroba palbort. Los tenéis ahí para visitarlos y para seguirnos y para que estéis al tanto de todo lo que vayamos publicando ahí en Carrete Digital, sobre todo compartimos un montón de cosas, ¿vale? Así que si queréis seguirnos, pues ahí estamos. Lo que os hemos dicho, Fotoclub, registraros a Fotoclub, que está súper bien, ¿vale? Nos podéis ver ahí con nuestros vídeos, que a partir de par o 3 de semana seguramente seremos muy activos, estaremos ahí cada semana compartiendo vídeos con vosotros, muy entretenidos, e incluso si sois de Barcelona, es posible que dentro de poco podáis venir a Y vernos a vernos. en algún directo presencial, si todo este tema del COVID nos lo permite. Ojalá. El servicio de préstamo de cámara, de prueba tu cámara en Fotoca, también muy interesante. Os he dejado el enlace aquí en el chat y lo dejaré también en la nota del programa. Y yo creo que ya está. Dejadnos aquí un like y suscribiros si os ha gustado el programa para estar al tanto de ¿Cuántos nuevas puntos? ¿Cuántos publicaciones. puntos tienen las mirrors? A ver, vamos a repasar. A ver, ¿Quién ha ganado uno, al final? ¿Quién ha ganado? dos, antes digo, uno, dos. 3 para mirrorless, 3. Ostras, me sale 4 y un 4 y un 4 y Un 6 y un 4. 4, ¿no? No, 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 no. Tengo 4 a favor y 4, o sea, 4 a favor de mirrorless, 4 a favor de. Pues, Vaya, hombre, me ha quedado empate. ¿lo vamos a dejar Y en empate? Está la cosa de empate, ¿eh? Está la cosa muy, muy allí, ¿eh? Pues nada, Está muy parecida, ¿eh? vamos a dejarlo
En empate, ni para ti ni para mí. Venga, ni para ti, para mí. Señoras y señores, pues no, primero, Chus, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y por acompañarnos. Encantado, y, me oye, puedes volver cuando quieras, que estás en tu casa, ya lo sabes. Venga, te veo mañana, ¿vale? Venga. Adiós, Cari. Y a todos los que estáis por aquí en el directo, los que nos veáis luego y los que nos escuchéis en los podcasts, muchísimas gracias por seguirnos, dejadnos aquí un buen like, seguidnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, sobre todo aquí en YouTube, que son más de 12.100 personas ahí ya siguiendo el canal. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo lunes en otro nuevo directo. Hasta luego.